¿Vale? Así. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gracias, y bien existen.
la muerte, que se atrae el pecado, que la gente es visible, dejarte ante tu sura en tanta guerra, que el hombre te olvide, Señor, arrepentirte, te ha revelado un día las llaves de la tierra. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Robustece tu brazo, reúne a tu
corazón y dale suena como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel que nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de reposo. Llenación de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí abre su tierra al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos.
bienaventurado ha sido la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, os visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, por mi alma de mi amigo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh reina, Madre de misericordia, Cristo, dulzura y esperanza nuestra.
Señor. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios. Damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos peregrinos, visitantes y todos los que aquí nos acompañan. De una manera particular, quiero saludar con gusto, dándoles la bienvenida a los hermanos peregrinos de Guadalupe, Victoria, Puebla. En su peregrinación anual, Dios les bendiga, María Santísima de Guadalupe les acompañe.
en su comunidad, en sus familias, en sus trabajos. Muchas felicidades por su peregrinación. También tenemos en cuenta con alegría, hace un año, en estas fechas, en esta semana, el Papa Francisco aquí se encontraba en México celebrando la misa delante de María Santísima de Guadalupe, aquí en este altar. Le encomendamos a Dios, a María Santísima de Guadalupe, que el Señor le cuide, le ilumine en su trabajo al Papa Francisco en esta visita hace un año a nuestra patria. También quiero expresar la acción de gracias, el agradecimiento por la vida, por el cumpleaños del Padre Luis David García. Fue su cumpleaños ayer y de todos modos lo felicitamos, lo celebramos. Que Dios le cuide. Padre Luis, nuestro ceremoniero aquí en Basílica. Felicidades. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel lo hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes.
tú andarás por el mundo errante y fugitivo? Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil. Tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer. Ella dio a luz un hijo a quien llamó Set. Pues decía: el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente, no voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de a mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas a la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Ofrecemos, Señor, sacrificio de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees que acaso soy como tú? No, yo no te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él
y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, en una ocasión decía el Papa Francisco: la peor tragedia es tener un corazón cerrado. Y al escuchar hoy la palabra del Señor queda muy bien esta frase: la peor tragedia es tener un corazón cerrado. Pues sí, un corazón cerrado, contaminado, envenenado, lleno de envidia, amargura, violencia, rencor, etc. Esa es la gran tragedia. Vemos el caso en la primera lectura que escuchamos. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Y todavía, ante la pregunta que Dios le hace sobre el paradero de su hermano Abel, lejos de sentirse avergonzado y excusarse, elude la pregunta. Y todavía con arrogancia dice: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Con la mentira, Caín trata de ocultar su delito. Y así ha sucedido con frecuencia. Y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas solo sirven para justificar y encubrir los atentados más atroces contra la persona humana, contra la vida, contra el hermano. Luego en el Santo Evangelio escuchamos otro ejemplo de tener el corazón cerrado. Los fariseos piden a Jesucristo una señal del cielo. Ahí está la gran cerrazón. Jesús no se cansaba de hacer milagros, señales, en diferentes momentos, como expresión del reino de Dios. Jesucristo acababa de realizar el maravilloso milagro de la multiplicación de los panes. Y como dice el Evangelio, eran como unos 4,000 personas que quedaron hasta satisfechos. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Y enseguida llegan los fariseos, se pusieron a discutir con él y para ponerlo a prueba le piden todavía una señal del cielo. Tremendo, ¿no? La gran cerrazón, totalmente. Pues sí. Hasta el Evangelio lo dice. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Jesucristo daba numerosas señales, milagros, y no le molestaba dar señales. Ese no era el problema. El problema estaba en el corazón. Con que se le hace una petición que ya no es petición, sino exigencia. Corazones cerrados. No quieren recibir el mensaje. No tienen deseo de escuchar la palabra de Dios, ni de creer en el mensajero. Más bien, quieren medirlo, tasarlo, juzgarlo. No buscan una señal para creer, sino una confirmación para no creer. Persiste la incredulidad, la dureza, la cerrazón. Y hermanos, es posible
que igualmente nos esté pasando a nosotros un momento determinado, que andemos lejos del Señor, con esa miopía religiosa, con esa dureza de corazón, como esas personas que solo piden y piden señales del cielo según para creer, que no tanto les interesa las señales que Dios hace, sino más bien buscan las señales que a ellos les interesa, que a ellos les conviene, les acomoda. Él, nuestro Señor, claro, no se presta para eso. La fe no es un espectáculo, no es complacencias. Entonces hoy, hermanos, la palabra del Señor nos pide, nos invita a no cerrar el corazón, no dejarlo contaminar de maldad, de dureza, de incredulidad, de violencia, de rencor, de envidia. No contaminar el corazón, evitar que se endurezca, evitar esa indiferencia o esa cerrazón en sí mismo. Nos invita hoy la palabra del Señor a cultivar un corazón abierto a la virtud, a la acción del Espíritu Santo, abierto a Dios, abierto al prójimo. Claro que sí. Y aquí en el Tepeyac tenemos un buen ejemplo, un hombre santo que ha puesto su corazón, su confianza en Dios y en María Santísima. San Juan Diego Cuautlatoatzin, escogido por la Santísima Virgen de Guadalupe para ser su mensajero y misionero. Juan Diego era ante todo un hombre bueno que poseía esas virtudes esenciales del cristiano: la caridad, la humildad, la confianza en Dios. San Juan Diego Cuautlatoatzin con humildad procedió ante la Señora del Cielo, María Santísima de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Con humildad procedió ante la autoridad eclesiástica, ante el obispo Zumárraga, a quien le llevaba el mensaje de la Señora. Con humildad se condujo después de ser el protagonista de un suceso trascendente. Siguió siendo un humilde mensajero que ayudaba a los demás y que acudían a las enseñanzas religiosas. Siguió siendo un humilde servidor de la Santísima Virgen de Guadalupe, poniéndose a sus órdenes para cuidar, para barrer la ermita que tanto amaba, que tanto ahí asistió. San Juan Diego se ejercitaba en obras de mortificaciones, ayunos, disciplina, oración. Siguió practicando la caridad amorosa entre los suyos como un humilde apóstol. Y aún más, murió humildemente y se le enterró en esa misma ermita que tanto cuidó y que por fortuna todavía se conserva. Así pues, hermanos, desde esta tierra sagrada del Tepeyac, Santa María de Guadalupe nos bendice amorosamente, nos da serenidad, alegría, paz, y nosotros le ofrecemos esta mañana precisamente nuestro corazón, un corazón abierto, dócil a su palabra, a su enseñanza. Que nuestro corazón, hermanos, esté abierto, limpio, a ella, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a su Hijo Jesucristo, abierta nuestro corazón al Evangelio y abierto también al prójimo para hacer siempre el bien y construir una sociedad mejor. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los misioneros,
Que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Guadalupe, Victoria, Puebla. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así es. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida, según tu Espíritu, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Nosotros hemos creído.
renovados espiritualmente con el elemento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo, para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.